Durante el transcurso de la semana visitamos el Centro de Actividades Físicas Adaptadas que dirige el kinesiólogo Claudio Ferrari. Con él conversamos y presentamos un caso muy especial. Mira, a nivel mundial, Actividades Físicas Adaptadas es una sigla que representa todo lo que tiene que ver con la actividad física, valga la redundancia, adaptada a personas que tienen alguna deficiencia dentro de su rendimiento físico o alguna patología que afecta al rendimiento físico desde el punto de vista traumatológico, neurológico, endocrinológico. Y actividades físicas adaptadas lo que brinda es una actividad física con un control profesional permanente, programas personalizados que llevan a que la persona supere esa deficiencia física o esa falta de alguna cualidad física que por indicación médica sea necesario recuperar. Hablemos del caso concretamente de Lili Pascua, que nos acompaña en esta nota. Bueno, Lili Pascua ya es una paciente ya de varios años acá en el Centro de Actividad Física Adaptada, debido a que tuvo una serie de cirugías que tenían que ver con la refuncionalización de su cadera por fracturas y lesiones que se produjeron en una etapa temprana en ella y que dejaron una secuela en la marcha que llevó muchos años, algo así como 15 años de una marcha anómala, y que bueno, ahora con ciertas cirugías y con reemplazos protésicos de última generación estamos logrando de que comience a tener una marcha funcional lo más normal posible, y bueno, estamos dentro de ese proceso después ya te contará ella, varios años de rehabilitación. Hablemos de esa rehabilitación y de cuántas cirugías, Lili. La última fue en diciembre del año pasado. Sí, 11 cirugías. En noviembre, 25 de noviembre fue la última. Y bueno, ahora estoy en el proceso de rehabilitación. Así que contenta de que va todo bien, por lo menos. Claudio, un amigo, además, te ha acompañado en algunas cirugías. Sí, entró en una de las cirugías. Y sí, más que mi kinesiólogo, profesor, amigo, confidente y de todo. Creo que sin el apoyo de él no sería posible todo de la forma en que estoy ahora. ¿Cómo es venir acá? ¿Cómo te sentís? Venir acá es un respiro para mí, es además de lo físico, digamos, de lo de la rehabilitación física, es una terapia para mí, porque siempre no vengo una semana por X motivo y ya estoy extrañando el gimnasio. Me levanto 5:30 para llegar acá a las 6:30, así que pero feliz, no me importa levantarme esa hora con tal de venir y estar acá en el gimnasio. ¿Cómo marchan las actividades de artesanía? Porque le contamos a la gente que sos artesana en cuero. Sí, muy bien, gracias a Dios. Todos los fines de semana en el paseo de los artesanos en Punta Tacuara y re bien, así que gente. Pude empezar a trabajar de vuelta después porque hasta mis brazos se afectó en la última cirugía, así que, pero de a poquito comencé a trabajar de vuelta, así que feliz con todo eso. ¿Qué esperas de Lili, Claudio? Bueno, mira, como te contaba ella, y como hablamos hoy, actividades físicas adaptadas es justamente lo que te está contando ella, o sea, no solo refuncionalizar una cadera, sino también hay que pensar en ella como persona, como mujer y como trabajadora. Lili se gana la vida haciendo artesanías en cuero y la última cirugía le afectó bastante los miembros superiores, que son su herramienta de trabajo. Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo, de ir refuncionalizando los brazos, la fuerza de los brazos, la movilidad y la marcha. Y por otro lado, ¿qué espero de Lili? Mirá, yo creo que ya Lili cubrió con creces lo que uno esperaba de ella. Fueron muchas cirugías, siempre le puso ganas, garras, superó trances muy difíciles en sus distintos procesos de rehabilitación. Y la verdad que ya esperar no esperamos más nada, ya nos dio todos los ejemplos que nos pueden servir para superar obstáculos de salud como los que tuvo ella. Y bueno, ahora lo que esperamos desde el punto de vista profesional es que mejore todo lo que se pueda la marcha, si bien es factible que quede con algunas secuelas que tienen que ver por ahí con lo anatómico, pero gracias a Dios con las prótesis que tenemos de última generación y demás, se pudieron superar esas etapas y ahora lograr, bueno, bajar de peso, fortalecer la musculatura y lograr que ella desarrolle una vida normal, tanto en lo laboral como en su vida personal. Te pido unas últimas palabras para todo este grupo de alumnas que tenés acá los días a la mañana, estos días a la mañana, y que además miran el programa y te siguen mucho.
Bueno, mira, la verdad que para mí todas dicen acá que vienen a hacer catarsis y yo también vengo a hacerla, cada uno trae su mochila, pero la verdad que arrancar 6:15 de la mañana ya con 10, 12 pacientes y trabajar durante todo el día con ellos, se termina formando algo así como una familia, como decía Lili, estamos 1 hora y media, 2 horas todos los días con los pacientes y ya traspasa lo que es la rehabilitación propiamente dicha y se forman vínculos de amistad, de compañerismo, de apoyo cuando los pacientes están caídos entre ellos mismos. Algo que desde el punto de vista profesional yo busco es una mezcla intergeneracional, mezcla de sexos, mezcla de patologías. Tratamos de no focalizar los distintos horarios con distintas patologías porque eso ayuda a que entre los mismos pacientes se vayan apoyando, ayudando, que uno sirva de ejemplo al otro, sirva de motivación para ir logrando sus distintos obstáculos físicos que presentan. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por el apoyo de siempre.